Bueno, buenas tardes. Estamos en el oeste de Gran Buenos Aires, en la localidad de Ramos Mejía, más concretamente en el gimnasio de bomberos voluntarios de La Matanza, para vivir las alternativas de la octava fecha de la categoría Juniors, torneo clausura FEMEBAL, entre el local Don Bosco Handball de Ramos Mejía contra Ferrocarril Oeste, nuestro querido verde de Caballito. Las chicas verdólagas se ubican en la primera posición junto a la Municipalidad de Loma de Zamora con 21 puntos. Vienen de un triunfo de local por 20-13 frente a la Patriada. Por su parte, el equipo local viene de una ajustada derrota contra San Telmo por 21-19. Hay promesa de un gran partido en esta tarde soleada. Recién acabamos de presenciar el enorme triunfo de las juveniles verdolagas ante Don Bosco de Ramos Mejía. También hubo triunfos en categoría menores por 20-14 y en cadetas, gran triunfo de las cadetas por 19-14 sobre el conjunto local. En menores fue triunfo de Don Bosco por 23-10. Vamos las infas, que continúan con su camino de crecimiento. Saludan las jugadoras verdolagas que ingresan a la cancha. Vamos, Ferrito, vamos las juniors. El equipo de Ferro esta tarde está formado con la número 1, Milagros Pérez, número 2, Malena Miranda, número 3, Belén Lepetit, número 4, Rocío Basílico, número 5, Mora Toscano, número 6, Julieta Medrano, número 7, Eliana Rivas, número 8, Candela Pozo, número 9, Luciana Contreras, número 10, Lucía Berlegui, número 11, Camila González, número 12, Delfina Galván. Número 14, Emilia Pajmaevich. Número 15, Agustina Mostoto. Número 17, Lucía Segovia. Número 18, para Guadalupe Schetznayer. La entrenadora es Mariana Grendene.
minutos previos al inicio del encuentro. Formación inicial para Ferro, número 1. Milagros Pérez, número 9. Luciana Contreras, número 3. Belén de Petit, número 6. Julieta Medrano, número 7, Eliana Rivas, número 8, Candela Pozo, número 17, Lucía Segovia. Segundos previos al inicio del partido. Comienzo del partido. La pelota en poder de Ferro, Belu Le Petit. Luciana Contreras sale en apoyo de Diana Rivas. Luciana Contreras, Luchi Segovia, lanzamiento, gol de Ferro, Luchi Segovia, abajo a la izquierda de la arquera, 1-0 para Ferro. La pelota en poder de la primera línea del conjunto naranja de Don Bosco. Muy bien por la defensa verdolaga. La pelota la maneja Valencia Fuentes con la número 2. Juega pase pívot para la jugadora número 17, Keila Álvarez. Ataja Milagros Pérez. Salida rápida para el conjunto de Caballito. La pelota en la primera línea clásica con Luciana Contreras, Beli Le Petit y Lucía Segovia. Sale en apoyo la número 6, Julieta Medrano. Luchi Segovia juega para Julieta. Infracción sobre la número 6. Tiro libre para Ferro. Pelota en poder de Luciana Contreras, lanzamiento, ataca la arquera, salida rápida con la jugadora número 4. Victoria Monzón, empata Don Bosco 1-1 con Ferro. Luciana Contreras, pase al pie de Lucía Segovia. Luciana Contreras en la posición central. Luchi Segovia y a su derecha Belu Le Petit. Pelota perdida en ataque para Ferro. Sale rápida de la jugadora número 2, Florencia Fuentes. Con la jugadora número 15, María Pía Santoro. Luchi Segovia, Luciana Contreras, gol de Ferro, Luciana Contreras, entrando por el lateral derecho, definición abajo a la derecha de la arquera, 2-1 para Ferro. La primera línea de Don Bosco con Florencia Fuentes, Rocío Zarza.
y Micaela Gallardo manejan la pelota buscando la posibilidad del empate. Pelota que sigue en poder del equipo local. Infracción sobre la jugadora número 2, Florencia Fuentes. Sigue en poder de la primera línea del conjunto de Ramos Mejía. Lanzamiento de la jugadora Rocío Zarza, quedando en blocaje. Rápida salida para Cande Pozo. Gol de Ferro, Cande Pozo. Ferro 3, Don Bosco 1. Individual de la jugadora número 6 de Luis Álvarez. Se la jugó, buscó y encontró el descuento para Don Bosco de Ramos Mejía. En 5 minutos 15 del primer tiempo, Ferro 3, Don Bosco 2. Luchi Segovia, Beli Lepetú, Luciana Contreras. Habilitación para Eliana Rivas. Infracción sobre la jugadora número 7. Luchi Segovia, Cande Pozo. Ataja firme la arquera número 41 del primer palo. Salida rápida con la jugadora número 15. Rocío Zarza. Florencia Fuentes con la número 2 manejando la posición central y el ataque del equipo de Don Bosco. Rocío Zarza, Florencia Fuentes, Micaela Gallardo. Recupera Beli Lepetí, Eliana Rivas. Salida rápida con Luciana Contreras. Beli Lepetí. Un ataque para Ferro. Florencia Fuentes de Lerga. Buscaba la jugadora número 15, Rocío Zarza. La pelota se va al arca. Saque de arco para Ferro. Con tranquilidad maneja la pelota el equipo visitante. Luchi Segovia, Luciana Contreras. Juega para Beli Lepetí, Cande Pozo, gol de la número 8, lanzamiento cruzado abajo al palo izquierdo del arquero. 4 para Ferro, 2 para Don Bosco. Micaela Gallardo con Rocío Zarza y Florencia Fuentes manejando la línea, la primera línea de ataque del equipo de Don Bosco. Infracción sobre la jugadora número 15. Tiro libre para Don Bosco. Bien por la defensa verdolaga. La pelota la recupera Eliana Rivas. Sale rápidamente con Luciana Contreras. Luchi Segovia, Luciana Contreras, gol de Ferro, Luciana Contreras. Pelota sigue en poder de Don Bosco. Ahora salida rápida. Muy bien el repliegue del equipo local. Florencia Fuente con la número 2.
infracción sobre la central de Don Bosco. Ahora Victoria Manuel ocupando el lateral izquierdo. Lorenzo Fuentes con Micaela Gallardo. Infracción en ataque, recupera la pelota Ferro. Sale Vélez de Petit con Lu Contreras. Ataja la arquera, recupera Liana Rivas. Pelota en poder de la primera línea del equipo verdolaga. Sale una posición y Medrano, Luchi Segovia, lanzamiento externo. Ataja la arquera firme en el centro del arco. Salida rápida para la extrema amiga de Soy de Luis Álvarez, que con una sutileza vence a Milagros Pérez. Ahora el partido, 5 para Ferro, 3 para Don Bosco de Ramón Mejía. Muy lindo gol del extremo número 6. Luchi Segovia. Infracción sobre la jugadora número 6. Elieta Medrano. La pelota sigue con dominio verdolaga por su primera línea. Beli Lepetit sale en apoyo de Liana arriba. Beli Lepetit, Luciana Contreras, Luchi Segovia. Gol. Gol de Ferro, Luchi Segovia. Ferro 6, Don Bosco 3. Saludos, saludos para Bahía Blanca, que está siguiendo la transmisión. Luchi Segovia, Luciana Contreras, Belu Lepetit, se escapa la pelota, salida rápida para la primera línea de Don Bosco. Rocío Zarza, Florencia Fuentes, la pelota da en el pie de una jugadora de Don Bosco. Bueno, bueno. Muy buen repliegue de la defensa de Don Bosco. Con la jugadora número 4, Victoria Moncel, recupera la pelota y con tranquilidad cruza en la mitad de la cancha. Florencia Fuentes con el número 2, Rocío Zarza, y ahora la jugadora Melissa Martínez en la primera línea del equipo de Ramón Mejía. Perdida en ataque, salida rápida con Milagro Pérez. Muy buen repliegue de Florencia Fuentes, que recupera la pelota. Muy bien por la jugadora número 2 de Don Bosco. El equipo local en busca de un nuevo descuento. Rocío Zarza, infracción sobre la jugadora número 14, Melissa Martínez. Sigue buscando el descuento del equipo de Ramón Mejía. Recupera la pelota Ferro, Luchi Segovia para Luciana Contreras, contragolpe, gol, gol de Ferro. Luciana Contreras, Ferro 7, Don Bosco 3. Restan 17 minutos 30 para terminar el primer tiempo. Victoria Monsuel, Florencia Fuentes.
Rocío Zarza, lanzamiento que se va por arriba del travesaño, salida rápida para Eliana Rivas, ataja la arquera, rebote, gol de Julieta Medrano, atenta el rebote, pone Ferro 8, Don Bosco 3, bien por Mili Pérez, bien por Eliana Rivas y muy bien por Juli Medrano, atenta, recibe el rebote, lanzamiento y convierte su primer gol en el partido. Juega la jugadora número 9, Martío, número 9, Florencia Fuente con el número 2, lanzamiento espectacular, gol de la jugadora número 2, pinta para un lado, definición para el otro, responde rápidamente Ferro con Benu Lepetit, jugada individual de la número 3, Ferro 9. Ferro 9, Don Bosco 4, y estoy como loco que nos acabamos de enterar la final del torneo nacional de Liga de Honor. Restan 7-8 segundos con el partido igualado en 26. Me vuelvo loco. Can de Pozo, gol de Ferro, Can de Pozo. Contragolpe efectivo, Ferro 10, Don Bosco 4. Gol de Don Bosco, Florencia Fuentes. Final en el Parque Roca en el último instante del partido. Cedalo gana 27-26 sobre las chicas verdoladas. Que igualmente felicitaciones para el equipo de Liga de Honor que realizó un enorme torneo nacional adulto femenino. Golazo de Eliana Rivas. 11-5 para Ferro. Enorme torneo realizaron las chicas dirigidas por César Rajido. Una pena que se les haya escapado en el último segundo. Pero felicitaciones para ellas, para todo el cuerpo técnico y para toda la gente que fue a ver el partido. Recupera la pelota Ferro con Eliana arriba, cruzando la mitad de la cancha. Pelota para Eliana, finta, definición al segundo palo. Muy bien por Eliana Rivas. 12 para Ferro, 5 para Don Bosco. Rocío Zarza buscaba la habilitación al extremo número 4. Pelota que se va larga, pelota que ya está en poder de Ferro. Hay cambio en Ferro. Ingresaron Mora Toscano, Male Miranda y Camila González. Agus Montoto también hizo su ingreso. Hay rotación en el equipo de Verdolaga.
Agus Montoto, Elio Petit, Agus Montoto, Luciana Contreras, finta, definición a segundo palo, gol de Ferro, 13 para el equipo visitante, 5 para Don Bosco. La pelota la maneja, como en todos los ataques, Florencia Fuentes con el número 2. María Santoro con el dorsal número 13. María Santoro perdió un ataque para Don Bosco. La pelota la maneja Beli de Petit. Agus Montoto, habilitación para Mora Toscano. Agus Montoto, Beli de Petit. Agus Montoto. Luciana Contreras. Ingresando, definición al segundo palo. Fue gol. No cobra el árbitro. La pelota habría dado en el palo, así que hay salida. Acá me confirman que sí, que dio en el palo, por eso saque de arco para Don Bosco, que ya está en campo de Ferro, buscando un nuevo descuento. Florencia Fuentes, con la número 2. Con Melissa Martínez y María Santoro. Recupera. Penal sobre la jugadora número 14, Melissa Martínez. Lo va a hacer efectivo Florencia Fuentes con el número 2. Gol de Don Bosco, Florencia Fuentes de penal. Ferro 13, Don Bosco 6, ingresó Rocío Basílico en la posición central. Agus Montoto. Luciana Contreras. Habilitación para Rocío Basílico. Definición. La pelota da en el palo. Buscaba Male Miranda. La pelota queda en poder de la defensa de Don Bosco. Sale rápidamente y cruza la mitad de cancha. Florencia Fuente con la número 2. María Santoro y Melissa Martínez. Manejando la pelota en la primera línea del equipo de Don Bosco, vestido hoy de naranja. Muy bien por Nelly Pérez, que detiene el lanzamiento externo de Melissa Martínez. Saque de arco para el equipo visitante, que gana 13-6 cuando restan 8 minutos 57 para finalizar el primer tiempo. Agus Montoto, Luciana Contreras. Infracción sobre la jugadora número 9. Mueve la pelota Male Miranda con Agus Montoto. Rocío Basílico. Basílico, Agus Montoto. Habilitación para Camila González. De vuelta para Luciana Contreras. Lanzamiento que es detenido por el bloqueo de Florencia Fuentes. Reposición desde finales de la cancha para Ferro. Agus Montoto. Luciana Contreras. Agus Montoto, Luciana Contreras. Muy buena finta, ingreso y definición cruzada al segundo palo. 14 para Ferro, 6 para Don Bosco. Maneja la pelota Florencia Fuentes. Victoria Monsoy. Pelota para la jugadora número 5. Excelente habilitación
de Micaela Gallardo para la Natalia. Gol de Don Bosco. Ferro 14, Don Bosco 7. Lentamente maneja la pelota la primera línea verdolada. Con la tranquilidad que le ofrece el resultado, hago un montoto, lanzamiento externo. Muy bien por Florencia. Por Florencia Fuente, que con un blocaje recupera la pelota para su equipo. Muy buena habilitación de Florencia Fuente para la Anatolia. Definición a la izquierda de Nini Pérez. Muy bien por las jugadoras de Don Bosco. Ferro 14, Don Bosco 8. Rocío Basílico entró en el Diapos Madrid. Lanzamiento que se va desviado por el segundo palo. Sale de nuevo en busca de otro descuento el equipo de Don Bosco de Ramón Mejía cuando restan 6 minutos para finalizar el primer tiempo. Ferro 14, Don Bosco 8. Recupera la pelota Agus Montoto. Agus Montoto, Rocío Basílico. Pelota para Morita Toscano. Gol de Morita Toscano de pique al primer palo. Ferro 15, Don Bosco 8. Ahora Micaela Gallardo ubica y toma la posición central junto con María Santoro y la jugadora número 14, Melissa Martínez, que define al primer palo. Ferro 15, Don Bosco 9, Ro Basílico, Emilia Pocnavich, Ro Basílico, Agus Montoto, Agus Montoto, Rocío Basílico, Ro Basílico, pase pivot, recupera la pelota. Gol de Ferro, Camila González. Ferro 16, Don Bosco 9. Muy bien por Male Miranda. Definición, ataja la arquera, rebote, lo toma Camila González. Definición al segundo palo y gol de la número 11. La pelota la maneja la jugadora Micaela Gallardo, que encontraba el hueco. Lanzamiento que se va pegadito al palo izquierdo de Mili Pérez. Cuando restan 4 minutos. 16 para Ferro, 9 para Don Bosco. Vamos la Silvia, vamos Ferro. Morita Toscano, Agus Montoto. Emilia Pocnavich, la pelota queda en el pie. Recupera Don Bosco con la arquera número 41, Micaela Gallardo, María Santoro, Keila Álvarez, Micaela Gallardo, Melissa Martínez, María Santoro, Micaela Gallardo, María Santoro, Melissa Martínez, infracción sobre la jugadora número 14. Tiro libre para el equipo local. Con la jugadora Dana Colia, número 7. María Santoro para Micaela Gallardo. Encuentra el lugar, lanzamiento. Bien por Milagros Pérez, que sale rápido con Rocío Basílico y Agus Montoto. Pase de pique a Roba Cínico, Emilia Pocmavich, Cami González, de vuelta para Emilia, la jugadora número 14, Rocío Basílico, Emilia Pocmavich, Agus Montoto maneja
La pelota sale en apoyo a Male Miranda, Emilia Pocmavich, Rocío Basílico, que ingresa. Penal sobre la jugadora número 4 de Ferro. Lo va a lanzar Agus Montoto. Lanzamiento de Agus. La arquera para un lado, la pelota para el otro. Gol de Ferro. 17 para el equipo visitante. 9 para Don Bosco Handball de Ramón Mejía. Muy buena habilitación para María Santoro. Muy buena habilitación. Ingreso con potencia y decisión. Marca el gol número 10 para Don Bosco, 17 para Ferro. Resta 1 minuto 30 para finalizar el primer tiempo. Emilia Pocmavich, la jugadora número 14. Rocío Basílico. Emilia Pocmavich, Rocío Basílico. Pelota para Agus Montoto, recupera Male Miranda. Penal sobre la jugadora número 2. Tarjeta amarilla para Micaela Gallardo, la jugadora número 5. Penal que va a lanzar Agus Montoto. Al mismo lugar que el anterior, gol de Ferro. Gol número 18 para el equipo verdolaga, 10 para Don Bosco. Restan 40 segundos para finalizar el primer tiempo. Micaela Gallardo, pérdida. Rocío Basílico para Morita Toscano. Lanzamiento que es detenido de manera brillante por la arquera número 41, que evita la caída de su arco. El partido sigue 18 a 10, restan 8 segundos. Micaela Gallardo con el número 5, pérdida en ataque. Finaliza el primer tiempo, Ferro 18, Don Bosco 10. Volvemos cuando se inicie, igual dejamos la pantalla. Volvemos en 10 minutitos. Pero no nos vamos a ir sin felicitar al equipo de Liga de Honor Damas por el excelente partido final, cayendo por la mínima diferencia cuando restaban apenitas 3 segundos. Así que felicitaciones para las jugadoras, el cuerpo técnico y para la enorme hinchada que se hizo presente hoy en el Parque Roca. Siempre, hace 10 años que el equipo de Liga de Honor Damas está presente en los torneos nacionales, lleno de finales. Y por eso felicitamos a todo el plantel.
Bueno, se preparan el equipo verdolaga para el comienzo del segundo tiempo. Hay cambios, ingresa Delfi Galván en el arco con la número 12. Número 5 para Mora Toscano, número 15 Agustina Montoto. Número 4 Rocío Basílico, número 2 Malena Miranda. Número 14 Emilia Pocmevich. Y la jugadora número 11 Camila González. Recordamos resultados de los partidos de divisiones inferiores. Inferiores C, damas, entre Don Bosco Handball y Ferrocarril Oeste. Categoría infantiles fue triunfo local por 23-10. Las infantiles siguen en su camino de aprendizaje. Número 20, 20-4 ganaron las menores. En categoría cadetas, enorme triunfo de las chicas verdolagas, 19-14. Y en un vibrante segundo tiempo que se definió en los últimos minutos, las juveniles verdolagas se llevaron el triunfo por 24-21. Parcial, primer tiempo entre Ferro y Don Bosco, categoría juniors. Don Bosco 10, Ferro 18. Ahí regresó uno de los árbitros. Se va a dar comienzo al segundo tiempo. Comienza el segundo tiempo, mueve el equipo local. Vuelve a la cancha la jugadora número 2, Florencia Fuentes, manejando la posición central con Rocío Zarza, Micaela Gallardo, la extremo número 6, Denise Álvarez, muy bien, Delfina Galván en el primer palo, bien por Delfi, Agus Montoto, Rocío Basílico, Agus Montoto, la pelota en poder de la lateral izquierdo de Ferro, Rocío Basílico, Agus Montoto, Emilia Pocmevich. Rocío Basílico, Agus Montoto, Emilia Pocmevich, de vuelta para Agus Montoto, habilitación para Mora Toscano. Mora Toscano para Agus Montoto, marca pasivo. Los árbitros, Rocío Basílico, Agus Montoto, lanzamiento externo, pega en el blocaje de las números 7, Dana Colia. Lateral que va a ser Camila González, la jugadora número 11. Pelota para Male Miranda. Habían cobrado señal de pasivo. Se acabaron los pases. Pérdida para Ferro. Recupera Don Bosco. Con Florencia Fuente, la jugadora número 2. Rocío Zarza. Y Micaela Gallardo. Rocío Zarza, Florencia Fuente. Finta de la número 2, lanzamiento al primer palo, después entra Don Bosco, Don Bosco 11, Ferro 18, muy bien por la jugadora número 2. Salida lenta del equipo verdolaga, Ferro Basílico, Agus Montoto, Emilia Pocmevich, sale en la posa Malo Miranda, Agus Montoto, Rocío Basílico, Agus, Cami González. Agus Montoto,
pelota para Morita Toscano. Que pisa línea, salida para el 2 contra Florencia Fuentes, la jugadora número 2. Con Micaela Gallardo, la número 5. Y Rocío Zarza, la jugadora número 15. Primera línea del equipo de Ramón Mejía. Florencia Fuentes encuentra el lugar, lanzamiento junto al travesaño, nuevo descuento para Don Bosco, Don Bosco 12, Sergio 18, Rocío Basílico, Emilia Pocmavit, gol, gol de la jugadora número 14, Ferro 19, Don Bosco 12. Florencia Fuentes, Micaela Gallardo y Rocío Zarza, la primera línea del equipo de Ramos Mejía, del equipo de Don Bosco. Circula la jugadora número 6, recupera la jugadora. Micaela Gallardo, salida rápida de Delphi Galván, recupera. Florencia Fuentes larga para Rocío Zarza, que no logra dominar. La pelota en poder del equipo de Caballito. Rocío Basílico con Agusman Toto. Emilia Cosmaví. Rocío Basílico, Morita Toscano. Lanzamiento de Robasílico abajo. Al palo izquierdo de la arquera Sheila. Gol número 20 para Ferro, 12 para Don Bosco. Habilitación de Micaela Gallardo para Victoria Monsel, que se va alta. Saque lateral para Ferro. Ya la pelota la domina Beli Le Petit, que reingresa en el equipo verdolaga. Male Miranda, Agus Montoto, Beli Le Petit, Camila González. Infracción sobre la número 11, que rápidamente juega con Emilia Pocnaví. Beli Le Petit para Agus Montoto. Infracción sobre Male Miranda. Tiro libre para Ferro. Agus Montoto. Beli Le Petit. Agus Montoto. Morita Toscano. Muy bien por la altura. Número 41. Seiva. Rebote. Qué pesca. Male Miranda. Y a Río Revuelto. Ganancia de pescadores. Gol de la juvenil número 2, Ferro 21, Don Bosco 12. Rocío Zarza, muy bien por Delphi Galván. Era muy bueno el intento de la jugadora número 15. Muy bien por Delphi Galván. La pelota ya en campo de Don Bosco, Ramón Mejía, la maneja la jugadora número 3, Belén Le Petit, con Agus Montoto. El lateral izquierdo y el reingreso de Luciana Contreras por el lateral derecho. Gol de Ferro, Luciana Contreras. Ferro 22, Don Bosco 12, rápidamente. Muy bien por Delphi Galván. Muy bien por Delphi Galván. Viste, Delphi, que se pueden atajar los contragolpes. Ahí tenés. Muy bien por la arquera número 12. Era muy bueno el ingreso de la jugadora Micaela Gallardo. Rápidamente cruza la mitad de la cancha.
Florencia Fuentes, que habilita a la jugadora número 6, Denise Álvarez, y ahora sí vencen a Delphi Galván. Don Bosco 13, Ferro 22. Ingresa Rocío Basílico en la posición central. Sale en apoyo Cami González, Ro Basílico. Para Luciana Contreras. Hago un Montoto. Ataja la arquera número 41. Firme en el segundo palo. Rápido contragolpe. Brillante definición de Denis Álvarez. Sutileza en ese brazo derecho. Descuenta Don Bosco 14, Ferro 22. Rápidamente contesta Rocío Basílico, que también con un suave toque marca el gol número 23. Y sin respiro descuenta Don Bosco de Ramos Mejía a través de Rocío Zarza, la jugadora número 15. 23 a 15. Ese es el resultado. Cuando restan 21 minutos 15 segundos. Todavía queda mucha tela por cortar en este segundo tiempo. Rocío Basílico para Luis Contreras. Ro Basílico, habilitación para América Toscano. Ro Basílico, de vuelta a girar la pelota. Luciana Contreras. Ro Basílico. Muy bien para Rocío Basílico. Definición al primer palo. Gol número 24 para Ferro, 15 para Don Bosco. Muy bien por Camila González. Rocío Zarza, que insistía con un remate que se va al lado del palo. Salida de arco rápida para Ferro. Luciana Contreras. Para Roba Cínico. Male Miranda. Queda caída la jugadora número 2. Evidente golpe contra el piso de su brazo izquierdo. Esperemos que no sea nada, que sea simplemente el golpe, la fricción del partido. Cuando restan 20 minutos 20 segundos, Don Bosco de Ramos Mejía 15, Ferrocarril Oeste de Caballito 24. Se va a reiniciar el partido. Sale Male Miranda para recuperarse del golpe. Ingresa Julieta Medrano con la número 6. Lo facilitó para Luciana Contreras. Aún un toque. Mueve la pelota de un lado hacia el otro, la primera línea verde larga. Aún un toque, habilitación para Camila González. De vuelta para Aún un toque. Luciana Contreras, ingreso por el lateral izquierdo. Definición cruzada, gol número 25 para Ferro, 15 para Don Bosco. Rocío Zarza con Florencia Fuentes y Melissa Martínez manejando la primera línea de ataque de Don Bosco. Muy buena habilitación de Florencia Fuentes para la jugadora número 7 de Anatolia. Definición abajo. Gol número 16 para Don Bosco, 25 para Ferro. Luciana Contreras. Penal sobre la jugadora número 9. Lanzamiento y gol de Ferro. Ferro 26, Don Bosco 16. Restan 18 minutos 45 segundos. La pelota la maneja, como todo el partido, la jugadora número 2, Florencia Fuentes, en la posición central, manejando los hilos del ataque de Don Bosco.
Rocío Zarza, Florencia Fuentes, lanzamiento cruzado que es desviado por Delphi Galván, la pelota sigue en poder del equipo local. Victoria Moncel con Rocío Zarza y Florencia Fuentes. Melissa Martínez con el número 14. Nueva habilitación. Pase tío a Florencia. A Dana Colia, perdón. Pase de Florencia Fuentes a Dana Colia. Nuevo gol para Don Bosco, que llega a 17 contra 26 de Costa. Ingresó Guadalupe de Cochimayo. Lesiona Contreras, en tracción sobre la jugadora número 9. Juega Julita Medrano. Juega Julita Medrano. Lo recibe Basílico y Guadalupe Cochimayo. Luciana Contreras para Roba Cívico. Recupera Florencia Fuentes rápidamente para la jugadora número 10. Martina Espíndola, que logra un nuevo descuento para Don Bosco, que llega a 18 contra 26 de Ferro, cuando restan 17 minutos para finalizar el partido. Muy buen blocaje. Lo que parecía un blocaje era un golpe en la cara de la jugadora número 2. Esperemos que no sea nada. Se va a reiniciar el juego, juega Julieta Medrano para Rocío Basílico y Guadalupe Sotomayor. Presiona Contreras, se mueve la primera línea en ataque, buscando la posibilidad de un nuevo gol. Infracción sobre Rocío Basílico. Presiona Contreras, Guadalupe Sotomayor, presiona Contreras. Guadalupe ingresó, gol de Guadalupe Schmeier, la jugadora número 18, Ferro 27, Don Bosco 18, y ahora rápidamente responde el equipo local, con Rocío Zarza, la jugadora número 15, 27 para Ferro, 19 para Don Bosco. Rocío Basílico, pase pívot a Luciana Contreras, definición de la jugadora número 9, gol número 28 para Ferro, 19 para Don Bosco. Muy bien por Delphi Galván, deteniendo la pelota de la jugadora número 4, Victoria Moncel. El partido sigue 28 a 19. Cuando faltan 15 minutos para finalizar el partido. Saludamos a todos los que siguen la transmisión.
a San Juan, a Ushuaia, a Paso de los Libres en Corrientes, a Venado Tuerto en Santa Fe, a Bahía Blanca, todos pendientes de las alternativas de este partido, de la Junior Verdolaga. Que por ahora ganan el partido 28 a 19, restan 14 a 20 para finalizar el partido. Lanzamiento de Rocío Zarza que se va a penitas, desviado por el segundo palo. Guadalupe Schmeier, otro basílico, Luciana Contreras. La pelota sigue en poder del equipo verdolaga. Saque lateral que hace Liana Rivas con Rocío Basílico. Guadalupe Schmeier. Vamos a punto. Muy bien por Rocío Basílico. Muy bien por Rocío Basílico. La pelota dio en el palo. Y salió por un lateral. La pelota ya está en poder de Don Bosco de Ramos Mejía. Con la incansable jugadora número 2, Florencia Fuentes, manejando los hilos del ataque del equipo naranja. Mueve la pelota con Rocío Zarza y Melissa Martínez. Sale en apoyo a la jugadora Keila Álvarez. Muy bien por Delfi Galván. ¡Vamos, Delfi! Era muy bueno el movimiento en ataque. Gol de Ferro, Luciana Contreras. Está en un día frenético, terrible y de vuelta entre los dos equipos. Luciana Contreras, gol de la jugadora número 9. Ferro llega a 30 contra 19 de Don Bosco. Fueron unos segundos frenéticos que no podía terminar de contar una jugada que ya estaba otra y que ya estaba otra. Muy bien por los dos equipos que están dejando todo. La pelota con Rocío Zarza. Lanzamiento de la jugadora número 13, Pía Santoro. Y se va al ladito del palo derecho de Delfi Galván. Lentamente cruza la mitad de cancha el equipo visitante. Guada Schmeier, Corro Basílico, Luchi Segovia que reingresó. Lanzamiento de Guadalupe. Muy bien por la arquera número 41 que desvía con su pie el lanzamiento de Guadalupe. Salida de arco, ya la pelota en poder de la primera línea en campo verdolaga. De este duro equipo de Don Bosco que está vendiendo cara a su derrota. Rocío Zarza y a Santoro. Recupera la pelota la defensa de Ferro. Lo Basílico sale rápidamente con Guada Schmeier. Lucía Biorlegui, Guadalupe para Lo Basílico, Eliana Rivas. Infracción sobre la jugadora número 7, tiro libre para Ferro. Guada Schmeier, infracción sobre Luchi Segovia, tiro libre para Ferro.
Luchi Segovia, que jugaba con confundió el árbitro. Hubo dos minutos para una jugadora de Don Bosco de Ramón Mejía, pero la pelota está en poder de Don Bosco. La pelota ahora la maneja la jugadora número 5, Micaela Gazzardo, con Pía Santoro y Melissa Martínez. Micaela Gallardo, Pía Santoro, que lanzaba la pelota, se iba a pelota desviada, desviada por el palo izquierdo de Delphi Galván. Ataca Guada Schmeyer, habilitación para Lube Orlegui. La pelota para Rocío Basílico, de vuelta a empezar para la primera línea de Ferro. Ro Basílico, Luchi Segovia. Pelota que recupera la defensa de Don Bosco. Micaela Gallardo con Melissa Martínez. Y la jugadora número 13, Pía Santoro. Restan 8:27 para finalizar el partido. Micaela Gallardo, la jugadora número 5, buen blocaje de Luchi Segovia, la pelota sigue en poder de Don Bosco. Lanzamiento de la jugadora número 17, Keila Álvarez, que se va desviado por el segundo palo. Ya la pelota está en poder de Belu Lepetit, que vuelve a la posición central, la jugadora número 3. Restan 7 minutos 55, Ferro 30. Don Bosco 19, Guada Getmay, con Luchi Segovia, habilitación para Eliana Rivas, infracción sobre la jugadora número 7. Mueve la pelota el equipo verde-olada. Luchi Segovia, Guada Schmeyer, lanzamiento, gol, gol de Guadalupe Schmeyer. La jugadora número 18, Ferro 31, Don Bosco 19. Bien por Guada. Pierde la pelota y vuelve a perder ahora el equipo de Ferro. Lanzamiento largo, habilitación para la jugadora número 4, Victoria Mansell. Pía Santoro, Micaela Gallardo, Melissa Martínez, sale en apoyo Keila Álvarez. Pérdida en ataque para el equipo local, saque lateral para Ferro. Rápidamente cruza la mitad de la cancha Belu Lepetit con Guadalupe Schmeyer. Luchi Segovia. Sale en apoyo a Male Miranda. Guada Schmeyer. Luchi Segovia. Belu Lepetit, pérdida en ataque para Ferro, sale rápidamente con Victoria Monsel. Gol, gol de Don Bosco. Victoria Monsel, la jugadora número 4. Don Bosco 20, Ferro 31. Muy buen contragolpe del equipo local, rápido y preciso. Descuenta el equipo de Don Bosco de Ramón Mejía. Lanzamiento externo de Luchi Segovia, cruzado al segundo palo, Ferro 32, Don Bosco 20.
muy buen partido de las chicas verdolagas. Restan 5 minutos. Diferencia de 12 para el equipo visitante. Buena marca de Guada Hofmeyer sobre Micaela Gallardo, la jugadora número 5. La pelota ahora la maneja Pía Santoro. Micaela Gallardo que pierde la pelota, recupera Guada Hofmeyer. Se va, recupera. Muy bien por Guada. Que defendió la pelota. Guadalupe Schmeier, muy buena. Era la habilitación para Amalia Miranda. Los árbitros cobran infracción sobre la jugadora número 2. Tiro libre para Ferro. Restan 4 minutos 8 segundos. Ferro 32 con Bosco 20. Luchi Segovia. Bombazo que da en el palo y se va por el lateral. Salida de arco para el equipo de Don Bosco. Ingresa Florencia Fuentes en el lateral izquierdo. Micaela Gallardo por el centro y Melissa Martínez. Combinación, lanzamiento de la jugadora número 14, Melissa Martínez. Descuenta Don Bosco. Recuperaba Don Bosco, los árbitros cobran infracción sobre la jugadora número 18, verdolaga. Tiro libre que hace Male Miranda. Belu Lepetit para Guada. Jess Meyer sale en apoyo, Eliana arriba, de vuelta para Guada. Belu Lepetit corre la pelota, Lucía Berlegui, la pelota se va desviada por el segundo palo. Saque de arco para el equipo de Don Bosco. Lentamente se va acercando al final del partido. Restan 2 minutos 30. Ferro 32. Don Bosco 21. Florencia Fuentes para Micaela Gallardo. Florencia Fuentes. Lanzamiento. Muy bien por Delfi Galván. Que con su mano derecha desvía el lanzamiento de la jugadora número 2. Ahora sí, lanzamiento externo de Luchi Segovia. Ferro llega a 33 sobre 21 de Don Bosco. Resta 1 minuto 52. Florencia Fuentes insiste, la jugadora número 2. La muy buena jugadora número 2, Florencia Fuentes. Maneja el ataque desde el lateral izquierdo. Bien por Daniel Lepetit. Lanzamiento de Micaela Gallardo que se va al lado del palo izquierdo de Delfi. Salida rápida con Luchi Segovia. Daniel Lepetit. Emilia Pofmevich. Maneja lentamente la pelota. Restan 50 segundos para finalizar el partido. Belu Lepetit, Luchi Segovia. Belu Lepetit, pérdida en ataque para Ferro. Recupera Don Bosco. Florencia Fuentes rápido con Victoria Monsel. Golazo de la jugadora número 4. Ah, no, la pelota dio en el palo. Parecía gol, pero la pelota dio en el poste. Ahora sí. Si había una duda, ahora ya no hay duda. Gol de Florencia Fuentes. Lanzamiento
desde los 9 metros. Descuenta Don Bosco. Ahora el partido es 33. Gol final para el partido. Gol final de Beli Le Petit. Ferro 34. Don Bosco de Ramos Mejía 22. Muy buen partido de las chicas verdolagas y también de las chicas de Don Bosco, que nunca dieron por perdido una pelota. Pelearon hasta el final. Resultado 34 para Ferro, 22 para Don Bosco. Las chicas siguen en la punta del torneo. 8 de 8 para la Junior Verdolagas. Nueva victoria del equipo de Ferro, de la Junior Verdolagas. Muy buen partido. Muy buen partido. Enorme. 8 de 8 para la Junior Verdolagas. Una tarde totalmente iluminada para este equipo. 8 de 8. Seguimos, seguimos y seguimos. Vamos las pibas. Vamos las juniors. Muy bien, vamos, vamos Ferrito, vamos las juniors. Delfi, ¿viste que se puede tener un contragolpe? ¿Lo viste? ¿Viste que se puede? ¡Vamos! Bueno, nos vamos despidiendo. Marcamos acá a toda la hinchada que sigue los partidos de las juniors. ¡Vamos las chicas! Ahí estamos. Saludos acá. Empezamos con todos los saludos para la gente de Ferro. ¿Quién está del otro lado de la cámara? ¿Quién está del otro lado? Mabel está, Mabel. Así que saludos para todo Bahía Blanca, para Paso de los Libres, para San Juan, para Venado Tuerto, para Ushuaia y para Bahía Blanca. Nos estamos despidiendo. La semana que viene estaremos recibiendo en Caballito por la novena fecha del torneo a San Telmo, una serie de partidos sumamente importantes, tanto para todas las categorías como para ese sueño que tenemos todos, que ya sabemos cuál es el sueño. Y no tenemos miedo en decirlo. Queremos a la tira B en la B, así que con toda la fuerza el próximo domingo recibimos a San Telmo. Y esperamos el acompañamiento de toda la gente verdolaga. Un abrazo, buena semana para todos y nos estamos viendo el domingo desde el glorioso playón de Gainza recibiendo a San Telmo. Y como decimos todos los domingos, Caballito está feliz.